Bienvenidos amigos a Risol TV, hoy un viernes más compartiendo con todos ustedes. ¿Qué les traemos en nuestro programa? Bueno, lo mejor, la gran final del campeonato de barriles de la AMSB que se realizó allá en la subasta ganadera de la UPAP. Oiga, ¿quién fue la campeona? Hoy lo conocerá aquí en nuestro programa Risol TV, gracias al patrocinio de alimento para caballos centenarios de Concentrados APM. Pero en la monta de toros les traemos una fecha más del campeonato número 31 de ACED de Costa Rica. Oiga, desde Puerto Soleil de la Cruz Torazos, Joel Cepeda, los hermanos Salgado, venía ganado allá de Río Zapote, desde la zona de Upala, dos toros de Freddy Rojas, en fin, ganado de lo bueno que anda en ACED. Un eventazo que usted podrá vivir hoy. Hablando de ACED, mañana 22 de febrero está en Quepos, así que todos cordialmente invitados a este gran espectáculo. Quepos recibe una fecha más del campeonato de monta de ACED de Costa Rica. Pero bueno, no hablemos más y vámonos a la acción. Vámonos de una vez a revivir lo que fue Puerto Soleil de la Cruz con ACED de Costa Rica. Bueno, y en este lindo escenario, como les decía, en Puerto Soleil de la Cruz se iba a realizar una fecha más del campeonato número 31 de ACED de Costa Rica. Me acompaña Miguel Ugalde. Miguel, bienvenido a Risol TV y bueno, otro espectáculo más de esta gran agrupación. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todo el público. Así es, desde allá, de la provincia de Guanacaste, Puerto Soleil de la Cruz, se hacía presente el grupo de monta con más trayectoria a nivel nacional en su fecha número 31, ACED de Costa Rica. Ahí vemos los ganaderos, vemos a Omar Cepeda, a Kevin representando a Hacienda La Montaña, vemos también la representación de los hermanos Salgado, también vimos a Wilson representando a Ganadería Río Zapote y a dos grandes amigos. Ahí vemos a Garrapata y a Perico, dos emblemas de ACED de Costa Rica, dos verdaderos colaboradores que llevan la sangre de ACED y bueno, el dedicado de la final, ellos dos precisamente, la de este año, el Corral de Garrapata, gran restaurante allá en la Fortuna de San Carlos, donde hemos tenido la oportunidad de compartir y bueno, 100% recomendado de verdad, Miguel, este gran restaurante y no solo eso, sino que de un muy buen amigo. Así es, con exquisitas carnes, como exquisito fue también la gran mayoría de montadores que se hicieron presentes acá en Puerto Soleil de la Cruz a sacar el papelito con el nombre del toro que se venía. Así es, y bueno, seguía la rifa donde estaban la planilla de ACED de Costa Rica que se sigue reforzando. Vemos a un Uriel Víquez que se reincorpora a la planilla. Vemos a Alejandro Solís, Wilmar Arias, Maynor Esquivel, Kender Soto aquí desfilando ya luego de lo que era la presentación. También Francisco López, André Arce, Javier Zúñiga, Ricardo Rivera, Fabián Baltoano, Alejandro Solís y Reiner Madrigal, el famoso Coyote. Es la planilla de ACED de Costa Rica que se hacía presente. Recuerde que ACED de Costa Rica llega gracias a Espumas y Colchones La Coruña. Descansen los mejores colchones. Contamos con una gran variedad para sus necesidades y su presupuesto. Encuéntrenos en su distribuidor más cercano. Síganos en Facebook como La Coruña, Espumas y Colchones. Se despedían los montadores, se despedían los dedicados, se venían los de lazo y se venía también la primera monta de esta noche allá de Puerto Soleil de la Cruz. Se venía uno de los nuevos, Uriel Víquez, montando este guaco de los hermanos Salgado, de los buenos que tiene Costa Rica y ahora en el grupo de monta ACED. Un toro complicado, un toro de cambios, un toro duro, muy duro, pero vemos que lleva un gran jinete que no le mueve la sentadera. Su vertical se le desacomoda un poco, pero la recuperación, la experiencia de esta nueva ficha de ACED de Costa Rica, Uriel Víquez, de verdad que vino a hacer muy bien las cosas y vino aquí para quedarse. Recuerde que en ACED si se cae se le castiga fechas y bueno, él quería entrar con el pie derecho y así lo hace. Vemos cómo revienta ese guaco. Ese trastabilleo es incómodo para un montador, lo cual lo hace meterse un poco, pero se defiende muy bien Uriel. Tiene que meterle la mano, sí, pero luego ya reincorpora su cuerpo y a una mano luce de verdad de muy buena manera este guaco. Oiga, para iniciar de una gran manera en Puerto Soleil. Qué torazo, qué gran jugada y muy bien también el desocupe de Uriel Víquez. Apenas el toro le da la oportunidad, lo realiza. Esto es importantísimo. Nos vamos con la siguiente. Alejandro Solís monta este campesino de los hermanos Salgado con problemas en la sentadera, un poco flojo.
Pero bueno, sabemos del talento que tiene este muchacho Alejandro Solís. Al final termina dominando muy bien a este campesino que nos tiene acostumbrados a dar más. Pero bueno, una gran jugada que llegó gracias a Laboratorios Alcames. Alcames es el aliado perfecto para su finca con sus productos de calidad que le brindan confianza y economía para su ganadería. Alejandro Solís, un montador de experiencia que hace su faena a manos sueltas, explicándole al público cómo es que se monta un toro, con un poco de problemas, como lo decía usted, Jorge, pero saca una muy buena tarea y el público que aplaudía, y esto es lo que vale la pena ir a ver a los redondeles. Así es, recuerde, Alcames ofrece su producto Meltraquino, desparasitante interno, elimina parásitos gastrointestinales y pulmonares en todas las etapas de forma segura. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Laboratorios Alcames le traía la jugada de Alejandro Solís en el campesino de los hermanos Salgado. De verdad que un escenario muy estricto, ahí la gente conoce y quiere calidad, por eso se llevan estas grandes ganaderías. Y bueno, qué selección de toros definitivamente llegaron allá al redondel de Puerto Soleil de la Cruz. Nos vamos con la siguiente, le toca el turno a Wilmar Arias, el famoso Pipo, montando este el Sanatillo. Oiga, toro de los hermanos Salgado también. Oiga, un toro de los recién adquiridos por esta ganadería. Y vean la velocidad de este Sanatillo. Excelente jugada. Un toro definido a la vuelta. Metido a las izquierdas. Luego hace el cambio. Pero qué bien, Pipo. Oiga, por eso va marchando ahí en la primera posición Wilmar Arias. Hoy por hoy, de los buenos y consolidados montadores que tiene AC de Costa Rica. Es uno de los montadores que no le gusta despegarse de un toro, él le gusta dar un show. Él sale agarrado solamente de su mano izquierda y de ahí no se despega hasta que suene esa trompeta a los 8 segundos. Así es. Invitarlos, mis amigos, este 23 de febrero, precisamente este domingo, se llevará a cabo las carreras de cintas en el Salón Comunal de Guásimo. Oiga, en Guásimo Centro a las 12 mediodía. El costo de la inscripción es de 10.000 colones con más de 100 premios. Y el argollero de las carreras tendrá el patrocinio de 2 sacos de alimento mensuales. Pongan cuidado durante 3 meses. ¡Qué gran premiación! Y por supuesto, del mejor alimento, alimento para caballos centenario de concentrados APM. Así que ya lo sabe, venga y disfrute este 23 de febrero en Guásimo Centro. Y es que los recaudados para ayudar a la niña Ciani Vega, una gran competidora que a nivel nacional nos ha representado de gran manera, pero ahora tiene la oportunidad de ir a Cuba a representar Costa Rica. Así que esta niña necesita medios económicos y bueno, esta carrera de cintas es la oportunidad para que usted, yo y todo el mundo vayamos a colaborar con Ciani Vega para que pueda reunir ahí los gastos de pasajes aéreos y demás que se necesitan para que ella nos represente. Sabemos que es una de las barrileras con mayor crecimiento en el país y sabemos también que va a ir a dar lo mejor de sí Ciani Vega allá en Cuba, donde nos estará representando junto a otros participantes también que van a este lindo país. Acaban de estar los cubanos en Costa Rica, ahora se les devuelve la visita. ¡Qué jugada! ¡Qué toro, Miguel! Definitivamente escandaloso salió ese cara sucia de Minor, con Minor Esquivel, que al final se lo termina quitando, pero después de una muy buena jugada de los hermanos Salgado también, este campesino. Creo que yo me anduve equivocando. Este es el cara sucia. El cara sucia. Campesino ya lo habíamos visto en la segunda jugada. Este es el cara sucia, un toro descomunal, con potencia, con fuerza, de los hermanos Salgado. Oiga, de lo mejor que andan. Y vea cómo mete a Minor Esquivel en problemas, a uno de los buenos jinetes que tiene AC de Costa Rica también. 11.36 es el tiempo que le logra realizar a esta jugada. Nos vamos con la siguiente, Miguel. Sí, se venía Kender Soto en este el Diablo Rojo de la ganadería Río Zapote. No le hace el tiempo. Un toro que sale con fuerza, se tira las redonderas, le despega su espuela izquierda y lo manda de una vez a dialogar con la arena. Aquí lo vemos cómo sale, cómo lo mete en el primer brinco, ya en problemas, pierde la espuela derecha y bueno, como dice un amigo, a dialogar con la arena, este Diablo Rojo de ganadería Río Zapote, 6.08 es el tiempo, no logró hacer los 8 segundos de calificación. Le tocaba el turno a Francisco López Ayallín en este toro, el Zeus. Oiga, que venía con el ganado de Río Zapote, este toro es allá de
el audio Upala de Freddy Rojas y de su familia. Oiga, de Marcelo, dicen que Marcelito es el propietario de este toro, un toro que ya había dado primer lugar a Roger Madrigal allá en Fortuna de Bagaces, y bueno, aquí viene a ser una muy gran jugada, un toro con fondo, un toro con coraje, con ganas de quitarse lo que lleva encima, y bueno, se quita un gran jinete como lo es Francisco López Sayayín, que en la jugada, en los 8 segundos de calificación, impecable. Vemos cómo va con el movimiento, ahí con problemas en el chaleco, esto le estorba al montador, pero él no pierde de vista su faena, no pierde de vista su toro, a una mano, qué excelente, a la contramano, como le llamamos a esas redonderas, tiene que ir recuperando cada uno de los movimientos del toro, y bueno, excelente el toro, excelente el montador, y qué eventazo se vivió definitivamente allá en Puerto Soleil. Concentrados APM, Maximus Dog es el alimento ideal para esas razas que nunca se detienen. Maximus Dog está especialmente formulado para perros atletas de alto rendimiento, alimento para caballo centenario, también es de Concentrados APM, recuerden nutrición y desempeño en cada bocado. Consígalos en veterinarias, agroservicios y centro de mascotas. Alimento para caballo centenario, el mejor alimento para su caballo. Y se venía el lazo de lujo, se venía entre medios, como siempre, el lazo de lujo para poder meter esos grandes toros a los corrales de descanso, porque se preparaba la siguiente jugada. Vamos a un corte y volvemos con más de Risol TV. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos unen las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. La gira Risol llega a Quepos este 29 de febrero con las ganaderías Cerro Alto de Denis Chinchilla, el Tormento de Manuel Fallas, los Quepeños de Guillermo Rodríguez y los Higuerones de Sergio Morales, donde la furia de los toros serán desafiados por los vaqueros más aguerridos de los grupos de monta ASED, Corporación Los Nicoyanos, Amigos del Pacífico y Sensación Taurina, show de animación, el apagonazo de la AA, pirotecnia y muchas otras sorpresas que te harán vivir un evento inolvidable. Te invita Risol TV bajo el patrocinio de Concretos Modernos, Prefablor, Juegos Pirotécnicos La Trinidad y su pólvora Volcano, Laboratorio Alcames, Concentrado APM con su alimento para caballos Centenario y alimentos para perros Máximos. Organiza Grupo Risol, marcando una nueva era. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Contamos con diferentes sistemas de prefabricado, columna baldosa, pared lisa, tapias decorativas y prefabloc moderno, fabricados con altos estándares de calidad avalado por el Colegio de Ingenieros. Le mejoramos cualquier cotización, envíos a todo el país con una moderna flotilla de transporte. Estamos en Tacares de Grecia, Facebook Concretos Modernos Prefabloc, teléfono 8790-9110. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Megatrópico, alimentos balanceados 5 estrellas para sus animales, para cerdos, para gallinas ponedoras, para pollos de engorde, para ganado vacuno, para caballos. Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Somos Megatrópico, tenemos muchos años de estar con este programa y nos sentimos muy satisfechos con los resultados.
Megatrópico, porque sus animales se lo merecen. Cabinas Los Antíos. Estamos ubicados en Pardita, La Palma. Le ofrecemos excelentes instalaciones, aire acondicionado, televisión, Wi-Fi, seguridad durante toda la noche, amplio parqueo y piscina. Contáctenos a los teléfonos 8898-8650 y 2779-6264. Desde que amanece, Alcames es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcames me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcames, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Continuamos con más de este su programa Risol TV. Estamos desde Puerto Soleil de la Cruz en una fecha más del campeonato número 31 de ACED de Costa Rica. Aquí vemos a André y Arce. Bueno, siempre hay toros que pueden fallar y este fue el caso de este El Gallo Pinto, un toro que ya hemos visto en otras ocasiones jugando de manera excelente, pero aquí algo no le gustó, algo le molestaba. Incluso vemos que la reacción no es típica. Ni siquiera en Miguel, en un toro que no juega, o un toro malo, llamémoslo así, sino que era una reacción de incomodidad total la del toro. Esperemos se recupere este Gallo Pinto. No sabemos qué pudo haber sido, porque incluso él sale muy bien, sale potente, pateando, pero algo le molestó a este Gallo Pinto. Y bueno, se nos confunde en el juego. 27-12 le hace André Arce, un excelente jinete, de los que va también puntuando ahí entre los primeros lugares. Así es, André Arce, que es uno de los grandes montadores, le toca a este toro El Gallo Pinto. Como dice usted, no quiere jugar, él no quiere dar una exhibición, pero de igual manera se aplaude la faena del montador y el esfuerzo que se hace para dar el espectáculo y estar ahí en este gran grupo de montas de ACED de Costa Rica. Se venía la siguiente jugada. Así es, una jugada que llega gracias a Arte Rústico Mark. Javier Zúñiga monta este toro El Cañero, también de Río Zapote, ahí cerquita de la puerta, redondero, con cambios, confundido, sí, un poco el toro, pero muy bien Javier Zúñiga, que bueno, uno de estos jinetes que está costando botarlo en ACED de Costa Rica. Recuerde que Artes Rústicos Mar encuentra usted diseños rústicos en madera, técnicas en pirograbado y tallados. Están ubicados en San Juan de Santa Bárbara, Heredia. Puede contactarlos al 8920-5059 o encontrarlos en Facebook como Artes Rústico Mar, todo pegado con seca al final. Recuerde, Artes Rústico Mar es el arte que revive tu pasión. Aquí vemos la repetición de Javier Zúñiga. Oiga, que está montando este toro El Cañero de ganadería Río Zapote, otro de los toros que llegó hasta Puerto Soleil. Recuerde que ACED de Costa Rica estará mañana sábado en el redondel de Quepos con las ganaderías Rancho Cortés, con el Colono Real, con los Quepeños y con ganadería El Tormento. El primero de marzo, oiga, hasta la Fortuna de San Carlos con Rancho Capú, ganadería Beta del Monte, Hermano Salgado y Hacienda La Montaña. La siguiente jugada completa, qué jugadón, definitivamente Ricardo Rivera en este toro, el patrón de las nuevas adquisiciones de Joel Cepeda, Hacienda La Montaña. Y bueno, un cruceño montando el toro de un ganadero cruceño también. Excelente la faena de estos dos, tanto el toro como el montador. Muy bien por Ricardo y muy bien por la ganadería también. Qué torazo ese patrón y qué gran jinete Ricardo Rivera. Así es, Hacienda La Montaña, que viene sacando toros de exhibición, toros con fuerza, y como este que es el patrón, montado por Ricardo Rivera con un tiempo de 22-20, un torazo que hace que el público se ponga de pie y que aplauda allá en Puerto Soleil de la Cruz. Así es, se puso de pie, como lo dice usted, Miguel, todo Puerto Soleil y alrededores ante esta gran jugada. Concretos Modernos Prefablog presenta la siguiente jugada. Fabián Baltodano en El Emperador, también de Hacienda La Montaña. Qué salida de toro, qué manera y qué buen jinete. Lo vemos redondero, definido a su mano las redonderas. Esto le da mayor facilidad
al jinete, pero qué velocidad también la de este toro, el emperador, hasta que ya cae mareado y el desocupe de este gran jinete que viene ya desde la zona sur, Fabián Baltodano. Recuerde que Concretos Modernos Prefablog están ubicados en Tacares de Grecia. Contáctelos al WhatsApp 8837-3276. Todo en prefabricados y más. Somos Concretos Modernos Prefablog. Cotice que le mejoran cualquier opción. Así es, ahí vemos la repetición de este gran toro, el emperador de Hacienda La Montaña, con un tiempo de 16.05 redondero, Fabián Baltodano, que el toro se marea a caer solo, pero de buena manera él puede despegarse y salir de los lomos de este gran toro. Así es, nos vamos con la siguiente jugada, Alejandro Solís. Bueno, una jugada que tuvo que repetir Alejandro, no estaba en las mejores condiciones, tuvo un golpe Heiner Álvarez y bueno, accidentada. Hay una confusión en la manga, el toro como que pidió puerta, como que luego ya no iba a salir, se le largó el toro y bueno, son cosas de las que pasan. Adiós, gracias, Alejandro está bien, sí, golpeado, tuvo que descansar el día siguiente para recuperarse un poco. Y qué torazo este Johnson de Joel Cepeda, otra de las adquisiciones nuevas también de esta gran ganadería. Y bueno, accidentada la jugada de Alejandro Solís. Jugada que le correspondía a Heiner Álvarez, el famoso Peggy. Aquí vemos el cierre, Reiner Madrigal en el maicero. ¡Qué cazada! ¡Qué toro! ¡Qué jinete! ¡Qué velocidad! Y bueno, muy bien, Coyote. ¡Qué prensada! ¡Qué sentada tiene este gran jinete que ya ha sido campeón de ACED y este año se ha propuesto hacerlo de nuevo! Y ahí va Miguel, ahí va en las primeras posiciones y todo esto le suma a este gran jinete como lo es Reiner Madrigal, el famoso Coyote. Un emblema para la hacienda La Montaña, este toro el maicero, y montado también Reiner Madrigal, con un tiempo de 35-27, saca una muy buena faena, un toro lindo al ojo, y Reiner Madrigal, nada más que decir, uno de los grandes montadores de Costa Rica, agrupado aquí en ACED de Costa Rica, para traer el show, para traer el espectáculo, y aquí, como se los decía, con un tiempo de 35-27, saca una muy, pero muy buena tarea. Así es, y bueno, yo quiero invitarlos a las próximas fechas de la gira Rizol, 29 de febrero. Oiga, sea parte de la fecha ya en Quepo, 7 de marzo. Nos vamos hasta Miramar con la gira Rizol y el 16 de marzo en Corralillo de Nicoya. Estas son las próximas fechas de la gira Rizol, que llega gracias al patrocinio de Juegos Pirotécnico La Trinidad, que tiene en el mercado la mejor pólvora del país, pólvora Volcano. Con gran variedad en pólvora, a menudo hay un equipo altamente calificado para sus eventos. Búsquenos en Facebook como Volcano CR o contáctelos a los teléfonos 2537-2697, 2537-1381. Juegos Pirotécnico La Trinidad y su pólvora Volcano. Les presentamos las posiciones. Montador en el primer lugar, Ricardo Rivera. En el segundo lugar, Fabián Baltodano. En el tercer lugar, Maynor Esquivel. Y Wilmar, el Pipo Arias, en el cuarto lugar. En los toros, el primer lugar se lo lleva el patrón de Ganadería Hacienda La Montaña. En el segundo lugar, el emperador también de Hacienda La Montaña. Y en el tercer lugar, el cara sucia de los hermanos Salgado. Esto fue, mis amigos, Puerto Soleil de la Cruz, en una fecha más de ACED de Costa Rica. Vamos a un corte y volvemos con más de este su programa Rizol TV. Así somos los ticos. Sabemos lo que nos une en nuestra tierra. Una buena fiesta con los amigos. Unos llegan temprano, otros tarde. Nos une la aventura de pasear. Nos unen las bellas playas, en compañía de quienes queremos. Nos une el sabor de nuestra tierra, sin importar la ocasión. Así somos los ticos, compartiendo y pasándola bien. Cacique de nuestra tierra. We'll be right back.
no descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase bien. Utilice sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor, al 2231-4482. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Contamos con diferentes sistemas de prefabricado, columna baldosa, pared lisa, tapias decorativas y prefabloc moderno, fabricados con altos estándares de calidad avalado por el Colegio de Ingenieros. Le mejoramos cualquier cotización. Envíos a todo el país con una moderna flotilla de transporte. Estamos en Tacares de Grecia. Facebook, Concretos Modernos Prefabloc. Teléfono 8790-9110. Por confianza y calidad, Concretos Modernos Prefabloc. Sol llega a Quepos este 29 de febrero con las ganaderías Cerro Alto de Denis Chinchilla, el tormento de Manuel Falla, los quepeños de Guillermo Rodríguez y los higuerones de Sergio Morales, donde la furia de los toros serán desafiados por los vaqueros más aguerridos de los grupos de Monta Azad, Corporación Los Nicoyanos, Amigos del Pacífico y Sensación Taurina. Show de animación, el apagonazo de la AA, pirotecnia y muchas otras sorpresas que te harán vivir un evento inolvidable. Te invita Risol TV bajo el patrocinio de Concretos Modernos, Prefablor, Juegos Pirotécnicos La Trinidad y su pólvora Volcano, Laboratorio Alcames, Concentrado APM, con su alimento para caballos, Centenario y alimentos para perros Máximos. Organiza Grupo Risol, marcando una nueva era. Bueno, amigos, y aquí vemos parte de los participantes de este gran encuentro de carreras de barriles que se celebró allá en la Feria de la UPAB en Puriscal, donde también se celebró la final de la AMCB Costa Rica, donde llegaban participantes de todo el país. Y bueno, Miguel, de verdad que un convivio muy bonito, una gran asistencia y el montón de barrileros y barrileras, porque es mixto, esto hay que rescatarlo. También felicitar a don Alexis Chávez, a toda su familia, a doña Nuria de la UPAB, a J.C. Salazar, de los organizadores y patrocinadores de este gran espectáculo, y a cada uno de los colaboradores, aquí en la parte de narración, en la parte de jueces, porque sí vimos muy buena organización en este gran espectáculo que reunía cuatro países, reunía Costa Rica, México, Panamá y Costa Rica. Hoy vamos a ver lo que fueron las carreras, la final de la AMCB Costa Rica como tal, y en el próximo programa veremos ya la parte internacional, pero en la presentación sí podemos ver las delegaciones de cada uno de los países donde se hacían presentes, y bueno, muy aplaudido también en un redondel completamente lleno allá en la Feria de la UPAB, que ya es una tradición, y por eso hablaba doña Nuria,
felicitarla porque qué excelente la feria y la organización, cómo se supera año a año. Ahí vemos la delegación de Cuba también, que traía la acróbata y traía un montador de toros al estilo americano también, como exhibición. Así es, reunieron muchos participantes de todo nivel nacional e internacional para traerles lo mejor de esto, lo que es lo lindo, la carrera de barriles, la participación también, como lo decía usted, de personas muy especiales de Cuba, el cual llegaron a dar homenaje a un país muy lindo, y llegaron a enseñarles también a Costa Rica las tradiciones y la fuerza y la valentía encima de un caballo aquí en Costa Rica. Así que en la UPAP se celebraba esta competencia y así se inauguraba esta gran acción que se venía con todo esta noche. Así es, de parte de Grupo Risol y Risol TV queremos agradecerle a Alexis Chávez la invitación a este excelente y bonito y organizado espectáculo y evento competitivo. También agradecer, por supuesto, que pudimos estar gracias al patrocinio de Alimento para Caballos Centenario, una empresa comprometida con el deporte ecuestre nacional. Así que gracias a don Arnoldo Artavia y a Freddy Arce, que eran precisamente los dedicados de este espectáculo. Y bueno, aquí vemos ya las delegaciones donde se retiraban, México, ahí vemos los amigos de México, ahí está Costa Rica, ahí está Cuba, vemos a Randy, uno de los jueces, y bueno, participantes también de México, como les decía, que llegaron allá a correr barriles. Aquí vemos a esta muchachita Montserrat, que estuvo participando y de las que se metió también en la premiación. Ya lo veremos más adelante en la parte de villas, cómo se corren cada uno de los barriles. Y bueno, aquí vemos a Ciani Vega, también otra de las participantes en esta linda yegua Florcita. Y recuerden que Ciani está organizando una carrera de cintas a la cual todos debemos ir a apoyar, ir a participar. Ahí invitar a todos los fiebres, porque hay una exageración de premios, más de 100. Y el mejor argollero de las carreras tendrá el patrocinio de 2 sacos de alimento mensuales. Pongan cuidado, durante 3 meses, por supuesto, Alimento para Caballo Centenario. Esto es este domingo allá en Guásimo Centro, así que todos los seguidores a las carreras de barriles a asistir, y los que no también, ahí pueden ir a apoyar, habrá ventas de comidas. Y todo esto es para ayudarle a Ciani, que estará representando a nuestro país en Cuba, y sabemos que se va a meter en los primeros lugares porque es de las más talentosas. Aquí vemos a Said, Miguel, otro de los que se roba el show en las carreras de barriles. Así es, Said, que estaba participando, no se puede ver muy bien en las imágenes, él con el brazo izquierdo había tenido una lesión, se había quebrado el bracito, pero él quería participar, él quería estar ahí entre los mejores. Hay que recalcar una feria de UPAP que llenó el escenario a un 100%, que llenó todo el escenario y que la gente quería ver el campeón que se llevaría esas lindas hebillas. Por eso participaban, por eso venían a dar todo para llevarse hasta sus hogares y de recuerdo esa gran hebilla. Así es, y aquí vemos más de lo que es las carreras de barriles, que lo que hablábamos, son mixtas, hay oportunidades para hombres, para mujeres, para grandes, para chicos. Y bueno, quiero invitarlos el próximo viernes 1 de mayo, no se puede perder por primera vez la Copa Popular del Trabajador en Río Frío, Finca 10, a las 6 de la tarde. Habrá toros reconocidos a nivel nacional, la planilla estelar de los populares de Cañero, sorpresas para los niños, narración, por supuesto, del grande Jorge Arturo González y sorpresas ecuestres. No te pierdas de un espectáculo único celebrado el Día de la Fuerza Laboral. Te esperamos, te invita Cañero. ¡Qué belleza de espectáculo nos espera 1 de mayo! Recuerde, Copa Popular del Trabajador. Y seguimos con más de lo que son las carreras de barriles en este lindo escenario en la subasta de la OPAP, donde tuvimos la oportunidad de compartir con muchos amigos. Hubo monta de toros, en fin, grandes actividades. Hoy les vamos a traer lo que fueron la final de la AMCB, un campeonato que se viene realizando a lo largo del país en distinta cantidad de fechas. Y bueno, en 3 categorías, eso sí hay que mencionar, la infantil, juvenil y la categoría abierta, lo cual daban premiación más adelante, es parte de lo que hay que resaltar. Aquí vemos a Mariela Villalobos de la zona, una puriscaleña también, qué lindo caballo, ¿verdad?, en el que corre, qué belleza. Y cómo los aperan,
cómo de verdad se saca el tiempo, se saca el cariño, no solo para practicar y entrenar, sino para ir bien presentados a cada uno de los espectáculos. Paola Padilla, también otra de las grandes competidoras y de las que más engalana este tipo de espectáculos. Así es, la cantante barrilera se hacía presente ahí, en el escenario de la OPA, para traer lo mejor de los barriles. Jorge, aparte de grandes eventos, también hubieron comidas. En palabras de organizadores, ellos estaban muy satisfechos de todo este evento porque se duraron meses de meses para poder organizar estas carreras de barriles y traer y reunir a estos países para que vinieran a dar el show, el espectáculo, hasta aquí, hasta la feria de OPA en La Legua de Puriscal. Así es, Miguel. Y bueno, seguimos con más de las participantes. Ahí vemos a esta muchacha, Yulisa, otra de las que caracteriza por el gran esfuerzo que pone en cada una de sus competencias. Y luego, amigos, también invitarlos al convivio de boyero australiano en Costa Rica. Esa raza de perros que tenemos en nuestras fincas, que son de trabajo, que son de compañía, que sacamos a caminar y a correr. Bueno, esa raza se va a reunir el 22 de marzo a las 10 de la mañana en el Rancho Ecuestre de los hermanos López. No te puedes perder el convivio de boyero australiano de Costa Rica, donde puede participar. Oiga, tenemos charlas de la raza, cursos de adiestramiento básico, estará la canófila, muy importante para los que quieran registrar sus perros o pedir información sobre lo que es ya la parte de genética, la parte de registro, la parte de pedigrís de la raza. También habrá una rifa de un cachorro entre todos los que asistan, exposición de padrotes, ejemplares de la raza, juegos con los niños y bueno, también corridas de toros que serán arriados por los perros, por supuesto, de la raza boyero australiano, dándose a conocer en su trabajo. Habrá un fotógrafo profesional, ya sabe, 22 de marzo en el Rancho Ecuestre Hermanos López, a partir de las 10 de la mañana, un espectáculo que no se puede perder. Oiga, qué talento también desde Cuba, la acróbata que vino a dar espectáculo fue del show. En el próximo programa veremos más de ella, precisamente ya en la parte de rodeo internacional. Y aquí vemos la premiación de las participantes del campeonato AMCB Costa Rica. Tenemos a Ciani Vega en el primer lugar en la categoría infantil. Tenemos a Cristel Porras en el segundo lugar. A Said López en el tercer lugar. Y aquí vemos a Montserrat Fonseca recorriendo el cuarto lugar. Luego en la categoría juvenil, las posiciones iban a ser el primer lugar para Glenn Chávez, el segundo lugar para Juan Vargas y el tercer lugar para Analibe Fernández. Cada uno se llevó su hebilla. Esto es de reconocer también por parte de la organización, que hace un gran esfuerzo definitivamente. Y en la categoría abierta la campeona fue Tiffany Chávez, Paola Padilla el segundo lugar y Mariela Villalobos el tercer lugar. De verdad que una vez más un agradecimiento y una felicitación a todo AMCB, a don Alexis Chávez, a toda su familia, que sabemos que le dan ese gran apoyo. Aquí es donde vale el tiempo, donde vale la práctica y donde vale todo ese sacrificio que se ha hecho para una gran organización, para poder reunir y para poder hacer esto. Un gran abrazo, su padre, el organizador, a Tiffany Chávez, la campeona de esta noche, recibiendo ese villa también ahí en las felicitaciones de los grandes organizadores y dedicados de este gran campeonato. Así es, Miguel. Yo me despido. Mi nombre es Jorge Solís. Esto fue Risol TV. Y yo me despido. Mi nombre es Miguel Ugalde. Gracias por haber estado con nosotros. Desde que amanece, Alcames es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcames me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcames, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcames, confianza y economía para su ganadería. Thank you.
gira Rizol llega a Quepos este 29 de febrero con las ganaderías Cerro Alto de Denis Chinchilla, el tormento de Manuel Fallas, los quepeños de Guillermo Rodríguez y los higuerones de Sergio Morales, donde la furia de los toros serán desafiados por los vaqueros más aguerridos de los grupos de Monta Azad, Corporación Los Nicoyanos, Amigos del Pacífico y Sensación Taurina, show de animación, el apagonazo de la AA, pirotecnia y muchas otras sorpresas que te harán vivir un evento inolvidable. Te invita Rizol TV bajo el patrocinio de Concretos Modernos, Prefablor, Juegos Pirotécnicos La Trinidad y su pólvora Volcano, Laboratorio Alcames, Concentrado APM, con su alimento para caballos, Centenario y alimentos para perros Máximos. Organiza Grupo Rizol, marcando una nueva era. Cabinas Los Antíos. Estamos ubicados en Pardita, La Palma. Le ofrecemos excelentes instalaciones, aire acondicionado, televisión, Wi-Fi, seguridad durante toda la noche, amplio parqueo y piscina. Contáctenos a los teléfonos 8898-8650 y 2779-6264. Habíamos hablado en el otra entrevista anterior que ya estábamos en proceso de la nueva máquina para producir Prefabloc. Ya la tenemos acá en nuestra planta, ya estamos produciendo y, como le habíamos dicho, para mejorar calidad, es una máquina para tirar bloc certificado clase A, y además de eso poder cubrir gran parte del mercado y que nuestros clientes se sientan satisfechos y poder tener un producto de mejor calidad que el que estábamos fabricando anteriormente. Es un reto bastante ambicioso, pero ya lo logramos, como podemos ver, y ya tenemos producto elaborado y próximos días estamos empezando ya a despacharlo. Entonces tal vez Katia nos va a explicar un poco la parte técnica de la operación de la máquina. A ver, Katia. En realidad el proceso de la máquina es muy fácil, digamos. Ella es demasiado... todo es automático. Lo que tenemos allá al fondo es la tolva donde caen los áridos. Los áridos suben al skip. El skip es el que lleva la mezcladora. La mezcladora dura aproximadamente 20 segundos en cada proceso, entre el agua, el cemento y la mezcla. Después lo sube por la banda es la que llega a la tolva y la tolva es la que llega al carrito. El carrito es donde ya el carrito llega, llena el molde y así sale el proceso del bloc. Más o menos vienen aproximadamente 12 bloc por bachada, que es lo que tiene la mezcladora, y dura un minuto sacando los 12 bloques. Ese sería el proceso. Los recogen los carritos y los traen aquí, y ahí es donde se ponen todos los bloques. En realidad, muy agradecida por la oportunidad que me dieron de manejar esta máquina, algo que no es algo común, creo que aquí en Costa Rica, que una mujer maneje una máquina de esas, pero
sí es, no es fácil, me costó mucho, pero quiero decirle a las mujeres que sí se puede, para que vean que la empresa también le da la oportunidad a las mujeres de poder elaborar mi blog y que crezcamos. Hay un montón de familias, aquí somos cinco hombres y yo, y todos gracias a Concretos Modernos tenemos la oportunidad de trabajar a esta máquina, que es un proyecto muy, muy bonito y muy, muy orgullosa del trabajo, y gracias a Concretos Modernos. Una de las secciones más gustadas, una de las disciplinas que más talento conlleva y que nos encanta llevarle a través de la pantalla de Risol TV es el lazo de lujo. Los lazos de lujo que llegan gracias a Alimento para Caballos Centenario. Recuerde, usted los puede conseguir por cualquier parte del país y son de calidad de concentrados APM. Bueno, amigos, continuamos con más de Risol TV. Ahora les vamos a presentar unos lazos de lujo, este arte que le encanta muchísimo. Y bueno, aquí les damos su espacio gracias al patrocinio de Alimento para Caballos Centenario, el mejor alimento que puede tener su animal. Vimos primero un caracol, luego esta bailarina excelente para atrás. Qué buenos hogazos son de allá de Aguabuena de Cotobruz. Excelente este muchacho en ese caballo pinto. Que nos deleitó con dos excelentes sogazos. Y bueno, si eso fuera poco, vea el rodado que se deja echar aquí en este toro. Y es que recuerde que Alimento para Caballos Centenario es nutrición, desempeño en cada bocado. Usted lo puede conseguir en veterinarias, agroservicios y centro de mascota. Alimento para Caballos Centenario, 100% recomendados. Es el que utilizamos nosotros en la granja Risol para todos los equinos que tenemos, los falabelas, los caballos, las yeguas, y nos ha dado unos excelentes resultados, por lo cual se los recomendamos a ustedes también. Aquí vemos otro caracol que entra completo de lleno en este excelente toro, y bueno, también el lazo de seguridad de su compañero. Y es que así se trabaja en el lazo de lujo, es en equipo. Y bueno, vean este toro, él no se iba a ir ahí así nomás sin amarrar. Excelente los lazadores que teníamos allá en la zona sur, en Aguabuena de Cotobruz. Vea qué rebote para atrás, que lo falla, pero lo ponemos por el trabajo que él hace. Definitivamente un lazo que lleva mucha dificultad, iba muy bien tirado, nada más falta un poquito de suerte. Aquí un lazador zurdo, cuesta ver lazadores zurdos, pero los hay. Y bueno, este muy efectivo. Y aquí cambiamos de escenario, estamos en San Juan de Nicoya, allá en la tierra de Don Warner Obando, donde estuvimos en otra fecha con Aced de Costa Rica, y les quisimos traer también algunos de los lazos que tuvimos en estos dos eventos que disfrutamos hoy en Risol TV. Y recordarles, mañana también estaremos con lo mejor en Pozo Azul de Avangares, gracias al patrocinio de Transportes Boni Boni. Así que el lazo de lujo también estará presente en Pozo Azul de Avangares en todos los eventos que tendremos desde hoy viernes y hasta el próximo martes 28, que terminan las fiestas allá en Pozo Azul de Avangares. Invitados para que ustedes no falten ningún día. Los precios súper accesibles en estas fechas, así que todos invitados a disfrutar. Yo me despido, mi nombre es Jorge Solís, nos vemos la próxima semana.